una escuela que ha sufrido, se ha levantado en su periodo, ha sido toda una historia aquí, ¿no? Bueno, efectivamente, una escuela que se nos quemó hace años atrás, la volvimos a construir, y estos niños hace tiempo estaban en segundo básico, les tocó tener clases en unos containers, situación bastante complicada, pero supieron esperar, supieron quedarse en su escuelita, ¿verdad? Y hoy día egresan en una escuela del primer nivel, donde la educación ha ido mejorando año a año, donde también el liderazgo directivo de don Guido Vargas ha sido muy importante, donde el aporte de los profesores, los directivos en general, ¿verdad? Y centro de la educación y la comunidad educativa ha sido muy relevante. Son niños que van a poder ir a los liceos nuestros, el Liceo Ignacio Carrera Pinto, el Liceo Industrial, para justamente poder seguir su educación media. Hoy día la educación media es obligatoria, pero además es una oportunidad para que ellos se vayan formando, para que puedan llegar el día de mañana a la universidad, ojalá alguno de ellos, al instituto técnico, tengan sus títulos, tengan sus carreras, y puedan tener una vida con muchas más oportunidades que la que tuvieron quizás sus padres, sus abuelos, que hay muchos papás, muchos abuelitos que han sido parte de la formación de los niños, y nosotros contentos de haber podido acompañarlos esta tarde en Casma, ¿verdad? Una localidad que crece, que se desarrolla de la mano de la comunidad y con el apoyo, por supuesto, del municipio que me toca dirigir. En el tema de la educación también la presidenta está trabajando fuerte en el tema. ¿Usted qué sueña con esta educación? ¿Quiere alcanzar, me imagino, la meta de tener una educación mucho más igualitaria para todos, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros tenemos el desafío de construir un sistema educacional público de calidad, donde no haya selección, donde no haya copago, donde no haya discriminación, donde efectivamente haya integración. Nosotros hemos egresado dos niños, ¿verdad?, en el fondo del programa de integración, cosa que no ocurre en otros colegios, lamentablemente, que son subvencionados o son particulares. Nosotros acá hacemos el trabajo de integrarlo a todos, de lograr que lleguen hasta octavo, como ocurrió con unas niñas, Daniela, ¿verdad?, que ha egresado de octavo básico a pesar de su situación que tiene ella, pero ella ha sabido superarse, ha tenido el apoyo de sus padres, de su familia, de la comunidad educativa, de sus compañeros, y hoy día ya es egresada de educación básica y puede seguir en la media. Eso demuestra integración, hacernos cargo de la diversidad para que todos tengan un espacio de trabajo, ¿verdad?, en el fondo, un espacio de educación, un espacio, ¿verdad?, para poder progresar. Así que contento de eso, y creemos que la educación pública va a ser una realidad en materia de calidad, en materia de acceso igualitario, en materia de gratuidad, tanto en todos los niveles, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria, que es lo que la presidenta ha comprometido. Nosotros estamos trabajando para que eso sea realidad. Bueno, don Víctor, importante la licenciatura del día de hoy, año 2014, una escuela que, como hablábamos recientemente con el alcalde, se ha levantado de la ceniza prácticamente. Sí, como la de Fénix. Yo creo que eso es importante porque cuando precisamente suceden cosas como las que sucedieron años atrás aquí en la comunidad de Casma, es un signo, pues una señal de que las personas pueden salir adelante, que se pueden mejorar los procesos. Yo creo que junto con la mejora de la infraestructura ha venido también la mejora del ambiente y del proyecto educativo del colegio. Hoy día la reforma educacional nos llama precisamente a ir mejorando nuestros proyectos educativos institucionales. Y por lo tanto, el proyecto educativo institucional es el que marca el caminar de la escuela, la identidad de la escuela. Y precisamente aquí en Casma las cosas ya hace un buen rato que comenzaron a hacerse bien. Y yo creo que hay un aspecto muy destacable que es la convivencia en todos los ámbitos de la comunidad educativa, no solamente los estudiantes, sino también de los profesores, los profesionales. Me imagino que el próximo año también vienen más inversiones. ¿Cómo se ve el tema educacional en la comuna? Bueno, yo creo que me ha tocado participar en algunas reuniones en Puerto Montt en relación a lo que también hay un aspecto de reforma también en infraestructura. La idea es adecuar los colegios, darle a los colegios calidad de infraestructura. Si aquí hay que mejorar algo, se va a mejorar. En los colegios vamos a tratar de que lleguemos lo más pronto a lo más óptimo para que ningún estudiante de las escuelas públicas tenga que avergonzarse de la escuela a la que va, donde muchas veces hay frío, donde muchas veces hay incomodidad. Y para eso se está trabajando también en la reforma, no solamente para otras cosas, ¿no es cierto?, como el aumento del salario de los profesores o también el aspecto del cambio curricular, sino también la mejora del lugar y de la calidad de vida donde los estudiantes van a desarrollar su aprendizaje. Creo que eso es muy importante. Perfecto, hoy día licenciando a 26 niños, si no me equivoco. ¿Qué te ha parecido la ceremonia y estos años también trabajando con los niños? Debe ser bastante emocionante, ¿no? Mire, coincidió de que este curso estuvo conmigo 6 años. Entonces, una satisfacción enorme para mí dentro de los 13 años que llevo trabajando y mi primera vez que licencio en octavo año. Así que hay una parte emotiva muy grande,
los niños los conocí mucho, conocí sus problemáticas, ellos también conocieron mis defectos y mis virtudes. Entonces hay una cosa afectiva muy grande y desearles, digamos, que le vaya excelente la vida, tienen todas las herramientas para lograrlo y darles ánimo y, no sé, resultó bastante bonito la licenciatura y esperemos, digamos, que nuestra tarea como profesor la sigan haciendo los niños por su lado. Perfecto. ¿Alguna anécdota que recuerde de todos estos años? ¿Alguna talla buena que haya pasado entre las salas que se acuerde muy bien o que le marque? No, mire, bastantes tallas porque yo soy una persona muy alegre, me río bastante con los chicos. En este momento como que todas se te olvidan, pero tengo hartas anécdotas con ellos. Fueron, como yo dije en mi discurso, fueron parte de mi vida los chicos. Yo los tomo, a los niños cuando tomo un curso, los tomo muy personal, le hago una atención muy personalizada y trato de ayudarle. Entonces me emocioné, me quebré un poquito en el discurso y es lo que siente el corazón, desearles lo mejor del mundo. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, te gustaste.